El compromiso de esta manera con un 2 por 0 a favor de Universidad Católica y lo que termina marcando diferencia, creo yo son los cambios por parte de los camaratas, porque al finalizar los primeros 45 minutos da la sensación que en algo gana en posesión y en intención el EMELEC, pero todo se ve diluido en la segunda parte del partido, donde Jorge Célico cambia a su tridente ofensivo, ingresa a los que habitualmente vienen siendo titulares, Díaz, Fajardo y compañía, y de esta manera le da otra dinámica al equipo, desemboca en lo que vimos en la parte final, que es un equipo completamente más comprometido en ataque. Y por supuesto se trasladó en goles. Termina dando la sensación que Universidad Católica en el momento que quiso, hizo lo que quiso, eh, y que en el mejor momento de Melé fue porque Universidad Católica sí se lo permitió. Sí tuvo una que otra llegada del cuadro millonario, pero cuando puso quinta a la Chato Leí, la verdad que marcó diferencia y distancia. Y si hubiese querido, hasta haber puesto el 3 a 0, que no pasó. La, eh, la sensación de que Católica sabía que con la rotación iba a alcanzarle con una versión de Melec descafeinada. Por más que se lo quiera edulcorar, eh, realmente este Melec juega poco y nada. Eh, tiene problemas como todos, pero ofrece poco como, por ejemplo, no hacen otros equipos, que Cuenca, que Libertad, que Cumbaya, en algún punto funcionan mejor, teniendo igual o más problemas que el propio Emelec. Creo que hay que comenzar a razonar también sobre los problemas de funcionamiento en el campo, que si bien es cierto, en este partido contra Católica, generar un par de opciones, que ha llovido la sensación de que no puede faltar, aunque dure 45 minutos, sobre todo un partido de mediodía en altura, pues se gastó pronto. Mientras él estuvo con luces, el equipo pudo tener algo. Sin embargo, colectivamente hablando, que es un equipo que, sobre todo en la fase ofensiva, Da la sensación de que siempre es un, eterna, un eterno tema libre. Eh, hagan lo que pueden, depende de la inspiración individual, pero no se ven patrones de juego. Hay un modelo de juego en Emelec, cuesta. Católica, en cambio, es un equipo reconocible que puede ganar, perder o empatar, pero usted sabe que juega, reconoce, lleva, firmado autor el equipo de Jorge Celico y termina ganándolo el que uno entiende es de superior desde la cantidad y calidad, no solo en el talento humano, sino también en el funcionamiento. Hasta ahora Melec se estaciona en mitad de tabla en cuanto a la acumulada con aspiraciones todavía de Copa Sudamericana, pero todo se complica porque Orense, que está por encima, ya le lleva una ventaja considerable a la espera de su partido el día de mañana contra Macará, y Macará también merodea por debajo de Melec en cuanto a la acumulada, así que de esa manera están las cosas. Se termina el compromiso, se termina el partido, a esperar entonces en Melec su próximo desafío contra Liga de Quito, acá en casa, en la caldera del Capoel, y Católica, que sigue con aspiraciones también de lograr cupos de torneo Comebol. Nos despedimos.